Este no es un video del cual estoy acostumbrada a hacer, porque siempre trato de venir acá a contagiarles una buena energía, a traer las cosas positivas, pero la verdad siento que no debería quedarme callada ante semejante injusticia que se está haciendo en mi país, Venezuela, y que aunque no estoy adentro y desde afuera lo veo desde un punto de vista diferente y tal vez con mucha impotencia porque realmente no puedo hacer nada. Y rogando a Dios de que de verdad guarde y proteja a todos mis paisanos, a todos mis hermanos, por así decirlo, que están luchando por la libertad de nuestro país. La verdad que este robo que nos han hecho nos ha dejado muy tristes y muy desilusionados, porque muchos que estamos afuera pues ya habíamos hecho planes de volver a construir nuestro país. Del que, por ejemplo, en mi caso, que voy a cumplir 25 años, son los 25 años que lleva esta dictadura en el poder, que aunque en su momento fue un país muy lindo y tengo muy lindos recuerdos, sé que pudo haber sido mucho mejor y que me he perdido de eso por culpa de alguien o de personas que ni siquiera yo, estando consciente, los escogí. La verdad siento que Dios nos va a ayudar muchísimo. Hay una esperanza, vamos hasta el final apoyando desde lejos, porque aunque físicamente no estoy en Venezuela, mi corazón y mi mente están en Venezuela. Actualmente, pues, los que me siguen hace tiempo saben que estoy embarazada. Trato de no ver mucho de este contenido que se viraliza en redes sociales, que quisiera ponerlo por acá porque quiero mostrarle al mundo lo que realmente está pasando, porque en nuestro país censuran todo, pero no sé si puede ser posible ponerlo por acá. Entonces, como les digo, trato de no ver tanto porque me pongo mal, porque siento una tristeza profunda en mi corazón. Siento algo que ni siquiera sé cómo describir. Algo que sé que no solamente yo estoy sintiendo. Entonces, desde acá les mando mis mejores energías, mis mayores bendiciones. Y sé que no es un venezolano, no es un millón, son millones de venezolanos y de personas a nivel mundial que estamos pidiéndole a Dios. Y yo sé que Dios tarda, pero actúa. Y no estamos muy lejos de la justicia divina. Así que ánimo y bendiciones para toda mi familia de corazón venezolano, que los amo y siempre están en mi corazón y siempre están en mis oraciones. Estoy pidiendo mucho a Dios, de verdad, que este cambio llegue pronto.